hazlo de la siguiente manera. Izzy y Juan van a dirigir y van a moderar el Libro Forum. Y previamente hemos visto un vídeo de YouTube donde aparece una canción de Joaquín Carbonell, que es un acero de Catalina, y que tiene, ya veremos que tiene relación con la lectura. Pero antes de empezar, vamos a poner un vídeo donde aparecen unas palabras de agradecimiento de la propia autora de Marta Sanz, que nos ha dirigido para agradecernos. El detalle, según ella, para nosotros es el agradecimiento nuestro que debemos tener de haber elegido este libro para esta jornada, ¿vale? Entonces empezamos con el vídeo de agradecimiento de Marta Sanz e inmediatamente después empezamos con el Libro Forum. Posteriormente, si todo va en orden, sobre las 7, un poquitín antes tendremos un descansito, y sobre las 7 empezaremos con las ponencias de Yolanda Ortiz, ¿vale? Pues venga, voy a subir. ¿Quién es Yolanda? Hola, quiero mandaros un beso muy fuerte a todas las integrantes del Club de Lectura Mar del Eva de Sanlúcar de Barrameda y agradeceros muchísimo que hayáis elegido Pequeñas Mujeres Rojas como novela para leer en común y para aprender juntas. Yo no quiero condicionar para nada vuestra lectura, solo expresaros, como os decía, mi gratitud. Y lo único que quiero hacer es aclararos que si Pequeñas Mujeres Rojas es una novela que puede considerarse una novela política, es así porque habla de las cosas y porque habla de las desventajas y del horror que tuvieron que vivir las familias de las personas desaparecidas durante la guerra y durante la represión franquista, perdón, sobre esa herida aún no cerrada en nuestra sociedad. Es una novela política porque habla de la violencia que se ejerce muy específicamente contra el cuerpo de las mujeres y cómo a veces quienes representamos esa violencia en nuestros libros, en nuestros cuadros, en nuestras películas, estamos colaborando a su normalización, pero sobre todo es una novela política porque os está pidiendo el esfuerzo de leer despacio, como dicen los niños perdidos y las mujeres muertas. Está pidiendo de vosotras que os empinéis un poco, como diría la poeta uruguaya Ida Vitale, y pongáis lo mejor de vosotras en vuestra lectura. Os la llevéis al espacio de vuestra vida, de vuestras experiencias. Seáis capaces de replantearos vuestra manera de mirar el mundo. Y también creo que ese leer despacio enlaza lo narrativo, lo estrictamente novelístico con la poesía, y es un contrapeso a estos mundos rápidos y vertiginosos y reflexivos y marcados por la posverdad en la que nos quieren hacer creer que lo blanco es negro y lo negro es blanco y que de alguna manera colaboran a la construcción de una memoria mala, más que una mala memoria que nos hace mucho daño a todas las personas en este país. O sea que muchísimas gracias por haber elegido esta novela y espero que la disfrutéis y que habléis de ella con gozo y con placer. Un fuerte abrazo. Bueno, a ver, ¿se escucha bien? Buenas tardes a todos y de nuevo os agradeceros que estéis aquí. Reitero que sin vosotros estas jornadas no tendrían ningún sentido. Bueno, el grupo de lectura Mar del Eva lo conozco hace unos años, pero a sus integrantes tan solo las conozco hace un mes y medio o algo por el estilo. Bajo la batuta de la incombustible Ifigenia Bueno, estas señoras desde hace 10 años se dedican a leer y a comentar libros en común. La lectura nos da conocimiento y nos abre la mente. Nos hace ver que las verdades absolutas no existen, que todo es relativo, que casi todos los comportamientos humanos, excepto los más abyectos, son comprensibles. Pero vosotras no os habéis quedado en el conocimiento.
sino que habéis ido más allá, no sé por qué razón, porque a la vez de esto, no sé si gracias a la lectura o lo traíais de marca, lo cierto es que sois personas solidarias y sociales. Me han concedido el honor hace un mes de entrar en su chat y aparte de hablar de lectura y, estas, y otras cuestiones referentes a la literatura y a cosas personales, tratan temas sociales y solidarios. Por ejemplo, muchas de ellas fueron convocadas para ir a la manifestación en Madrid de hace poco para reivindicar el tema de las pensiones, y allí fueron, creo que cogieron el viernes a las 3 de la mañana un autobús, se manifestaron y volvieron al día siguiente. También son solidarias, en lo que he visto, en el día del cáncer de mama, también ahí expusieron en ese chat su solidaridad. Por lo tanto, os quiero agradecer muchísimo la labor que estáis haciendo, porque vuestra labor también forma sociedad civil. Muchas gracias y dejo la palabra a Miguel. No, vamos a empezar con... Con nuestros tigachinas, lea despacio. Nosotros éramos oriundos y también éramos de otra parte. Somos los niños perdidos y las mujeres muertas. Dios no existe, damos fe de ello. Y nosotros aquí andamos, siempre sonrientes. Sabemos un montón de cosas. Sabemos que los recuerdos de Paula no pertenecen a este lugar. ¿Por qué llega entonces a este pueblucho para ocuparse de las tareas sucias, desenterrar a los muertos, hablando metafóricamente, reavivar los odios de una fogata en la que nos quemamos para regenerarnos de noche y al siguiente día volver a arder? ¿Por qué viene Paula a profundizar desde un átomo en la fosa, ensanchándola para después desinfectarla con cal viva como una jardinera que solo cultiva crisantemos o una limpiadora por horas? ¿Por qué quiere ponerles nombre a los despojos? ¿Quiere Paula purgar sus incógnitas culpas como los que cebaban al cerdo de San Antón y después lo embuchaban sin lavarse las manos? ¿Está aburrida? ¿Cuál es el país de Paula? ¿Y su pecado? ¿Qué filiación la lleva a estropearse las uñas contra el cerrizo y a llenarse de arenilla los bronquios mientras intenta limpiar la quijada de un hombre, probablemente bueno, que habitó durante un instante esta tierra y después se la comió para siempre? Siento el cosquilleo de sus pincelitos en mi mandíbula. ¿Quién se come a quién? ¿La tierra al hombre, a las mujeres, o el hombre, las mujeres, a la tierra? Para esta última pregunta no tenemos contestación, y esta ignorancia resulta tan irónica. Así que, ¿resucitará Paula a los muertos y verá cómo se levantan, cogidos de la mano para devorar pan ácimo y buscar su casa y a esos descendientes que tienen sus mismos ojos, iguales marcas, rosetones, cáscaras de nuez sobre la areola, los mismos gramos de carne colgante en el lóbulo de la oreja, idéntico filo aguileño en el caballete de la nariz? Nosotros somos los niños perdidos y las mujeres muertas. Puede que Paula nos ayude a crecer. Crecer es saber cómo te llamas, porque lo dice la losa que te han echado encima. Nosotros velaremos a Paula para que no se parta por la mitad como bebé salomónico cuando los muertos tiren de uno de sus brazos y los vivos tiren del otro. O distintos tipos de muertos y de vivos quieran desollarlo. Porque Paula va a meter su patita de coja donde no debería. Nosotros velaremos para que no la destroce. Bueno, así comienza el libro
Así comienza el libro Pequeñas Mujeres Rojas. Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí de corazón, os lo digo. Y bueno, y gracias también a Juan, que se me ha marchado, me ha dejado aquí sola, tirada, para que tú veas lo que me quiere mucho, pero hace estas cosas, ¿no? Y agradecerle eso, el detalle de las palabras que ha tenido hacia nosotras. Realmente, yo coordino este club, pero realmente lo coordinamos todas. Aquí ya no hay ni jefes ni nada, somos todos jefas. Así que muy contenta porque ya aparte de ser, digamos, lectoras de un club de lectura, somos amigas y eso es muy importante. Bueno, ya me conocéis que me llamo Ifi Ifigenia Bueno, un nombre difícil de aprender, pero luego tarde en olvidar, ¿no? Así que... Y también soy miembro del Foro por la Memoria, somos parte de los que fundamos la asociación, por lo cual yo me siento muy integrada. Y precisamente por esto, cuando estábamos planteando los actos que íbamos a hacer, se acercó Eugenio Pérez, que es también somos fan de él, en el Club de Lectura, y nos propuso que podíamos leer y hacer este libro forum con Pequeñas Mujeres Rojas. Y así lo hicimos. Tuvimos un contratiempo que fue que los libros se habían agotado de esa edición y tardaron en llegar, con lo cual... Lo hemos leído deprisa cuando la autora dice, como ha empezado Inmaculada, que hay que leer despacio el libro. Y así es, vamos. En primer lugar, tenemos que decir que la novela no es fácil de leer. Y no precisamente porque sea la última novela de una saga de tres, que culmina con la trilogía iniciada con títulos tan sugerentes como Black, Black, Black y un buen detective no se casa jamás, sino por la tragedia que se mastica. El dolor que duele, la crueldad, los abusos, por la forma en la que está narrada, por el rico vocabulario, por las alusiones culturales y por bueno, un sinfín de cosas, de hilos que se interminan y que quedan casi a tu disposición para seguir enlazando. Entonces no es fácil, pero una vez que la has leído, quedas enganchada para volver a leer. Y la segunda lectura ya sale del tirón. Estupenda para leerla dos veces. Nos llama la atención el lugar donde se desarrollan los hechos. Siempre uno busca ver de qué pueblo está hablando, ¿no? Y el pueblo es ficticio, el nombre, elige un nombre que se llama Azafrán, que también luego veremos porque también dice Azufrón, Azafrán, pero va dejando ciertas pistas y casi hemos llegado a encontrarlo entre la provincia de Segovia y Burgos, cerca de Turégano, porque ahí en Turégano habla de... Bueno, luego lo comentamos si queréis, porque hemos pensado que era cerca de ahí. Y porque habla también de unos parajes que identificamos como las hoces del río Duratón o las hoces del río Riaza. Y después ya pues en el debate se lo aclaramos ya, ¿no? También localiza en este pueblo ficticios excavamientos realizados en verdad en la fosa de Milagros, que es un pueblo de Burgos, lindando ya con Segovia, donde aparecieron 42 esqueletos superpuestos en dos filas paralelas de 15 metros junto a una carretera. Pequeñas Mujeres Rojas se centra en dos hechos. Por una parte, en la recuperación de la memoria histórica, que puede señalar a personas importantes y poderosas, y por otra, la violencia contra las mujeres, poniendo en evidencia el miedo al discurso reivindicativo de las mujeres, que son el mal y la lacra de muchos países, como sabéis, ¿no? Estos aspectos van a confluir también en la novela a través de una violencia intrafamiliar, que a la vez es una violencia social, historias donde se van a mezclar lo individual con lo colectivo. También hace una propuesta muy interesante, una propuesta política del uso de la lengua, del uso de la lengua inclusiva. Claro, como es un debate, una cosa cortita, no podemos meternos porque es que el libro no tiene desperdicio, va por todos los lados, ¿no? Nosotras para este debate nos vamos a centrar más en la parte que toca la memoria histórica porque es el tema que nos trae aquí en esta jornada, ¿no? El resto en sí de la novela es una novela negra, negrísima. La protagonista de la novela es Paula Quiñones, como ha empezado hablando esta Inmaculada. Es inspectora de Hacienda, tampoco es por algo, ¿no? Y aprovecha el verano para participar en unas excavaciones de fosas de fusilados de la Guerra Civil en Azafrán. Abrir esas cápsulas de un tiempo despreciable como fue aquel tiempo remueve el Senegal oculto sobre el que algunos construyeron su reputación y su riqueza. Paula es coja, como ha dicho también ella, se mete la patita, ¿no? Coja, es guapa, decidida, íntegra, pero se entremete en un mundo ajeno y su presencia amenaza con tambalear los pilares de un orden establecido hace mucho tiempo. La describe con esa imperfección que puede dar la cojera, como una crítica al modelo de mujer impuesto. Los nombres de esta novela, igual que algunos apellidos, también están muy pensados. Paula significa pequeña. Si veis en el diccionario buscáis qué significa Paula, pues significa pequeña, que va a dar el título a esta novela.
También llama la atención, en el libro veis que empieza con la P minúscula, no es una falta de ortografía de la editorial, sino que es, está hecho intencionadamente, es como una travesura que juega con la técnica del caligrama para resaltar la pequeñez de esas mujeres que en el amor se achican y a veces corren el riesgo de perder la vida. En aquella España hubo muchas pequeñas mujeres opacas y pequeñas, pero fueron grandes, ¿no? Opacas por el franquismo, como Rosario la Dinamitera, Juana Doña, Concha Carretero, a las que al final de la novela, en la última página, les hace rinde un pequeño homenaje a la autora. Otro nombre que también tiene un gran significado, y también luego lo comentaremos, no solo su nombre, sino los dos apellidos, es Jesús Beato Espósito. Quedaos con la nombre, Jesús Beato Espósito. Después en el debate eso hablamos ya de por qué y qué significado puede tener esos apellidos, ¿no? Luego hay personajes como Julia, que aparece como un fantasma, una loca a la que se le encierra en un desván de la familia de Jesús Beato. Una locura que, ahondando en la novela, no es más que lo que presenció a la puerta de su casa, que le quedó marcado en la retina. Lo que habló el otro día el catedrático de Psicología de la Memoria, que se puede perdonar, pero nunca se puede olvidar. Esa niña era muy especial, era una niña maravillosa y no superó aquellas macabras vivencias. Rosa, lee. Después mantenían conversaciones estúpidas porque habían superado el malestar de las primeras veces. Julia ya no se escondía debajo de una manta y se fue dejando ver poco a poco. Era tan pequeña, incluso más que al principio, que casi pasaba desapercibida, como las hadas y las mosquitas del vino. Las moscardas resultan muchísimo más molestas, zumban, se chocan. Julia no se rozaba con nadie y había aprendido a retener la orina. Un día vio una ejecución de frente y para los ajusticiados tuvo una última visión imposible. Uno de los fusilados cayó abatido mientras la señalaba con el dedo como si quisiera avisar a alguien. Que se la lleven, que se lleven a esta niña de aquí o comprobar que lo que estaba viendo era real. Otro día Julia se marchó a proteger nidos porque no quería ver. Finalmente Jesús Beato dio la voz de alarma cuando Julita asomó la nariz desde detrás de la caseta. La niña, en previsión de lo que iba a ocurrir, se tapaba los oídos. Otra de las características que hacen que esta novela sea distinta a otras es la narración. Se van mezclando distintas voces, distintos puntos de vista narrativos. Por una parte, el coro de voces de los niños perdidos y las mujeres muertas, que son los desaparecidos, los fusilados y los fusiladas, que están dentro de las fosas cohabitando y hablando con sentido del humor ácido, con un sentido del humor, a veces hasta te ríes, ¿no? La conversación que tienen entre los muertos, ¿no? Porque necesitan ser escuchados. En otros capítulos, la narradora es Paula, la protagonista, mediante correspondencia epistolar con su amiga o su vecina, Luz, durante el verano de 2012, que es cuando ella va a hacer las excavaciones. Y en otros capítulos, sobre todo ya al final, es Luz a la que le ha llegado toda esa correspondencia, que esa correspondencia está escrita de una forma poética. Por eso es muy importante este libro y esta literatura. Y Luz es la que va a hablar en el momento presente. Luz ya recoge todo lo que le mandaron en 2012 y desde el momento presente empieza a hablar. Hablar con todas las declaraciones que han hecho familiares a Paula, con las personas que han participado en los asesinatos, o sea, con los nombres de las personas, de Azafrán, y con todo esto construye un relato que es un enorme reproche también a Zarco. Zarco es otro personaje que no aparece al final de la novela, pero era el antiguo marido de Paula. Y es detective, que por eso la saga, aquí se está nombrando constantemente en el recuerdo, pero nunca aparece hasta el final. Es la figura que está ausente, pero es la figura que no ayuda y que quizá con su intervención hubiera podido evitar las tragedias sucedidas aquel año, en el, digamos, 2012, que no vamos a desvelar para que las que queréis leer el libro. Por cierto, aquí dos libros que os podéis comprar si queréis, ¿vale? Ya hago publicidad en medio, ¿no? Y a continuación voy a leer, Juana, un trocito donde hablan los asesinados, las asesinadas, sobre lo que hicieron ellos y el abuso y crímenes contra las mujeres. Somos gente a la que le tocó estar donde no había decidido, pero también éramos personas que tomaron decisiones, concejales y alcaldes republicanos, las chicas y los chicos que cantábamos en Internacional,
sabiendo muy, muy bien lo que nos jugábamos, los ausentes de misa. Y ese estar, y ese ser, y ese cántico nos hacían humanos, incluso demasiado humanos y valientes. Y que nadie se olvide, porque esas y la avaricia son las razones por las que nos mataron, o al menos las razones que hicieron buenas, justas, necesarias nuestras muertes durante el golpe, la guerra y los 40 años de paz. Ahora vuelven a pasear por las calles españoles con pistolas a los que se les llenan la boca llamándose españoles, queriendo electrificar con alambre de espino y cuchillas el perímetro de nuestros 5.978 kilómetros de arena, de costa. Apunte del maestro, yes, di que yo uso, yes, increvo, di que se remueve su agujero. Otra vez hay españoles que gritan olé, porque el ole es una palabra que no tiene explicación. El ole es una palabra que sale del corazón y además forma parte de nuestro gentilicio. Gentilicio, ni onomatopeya ni calambú. Aquí hemos aprendido cultura general, retórica, morfología y sintaxis, juegos de palabras. Y es, los verdaderos españoles quieren taparles la boca a nuestras risueñas mujeres. Aquí la echamos de menos, pero es preferible. En las ciudades también acribillaron niñas contra las tapias de las cárceles. En otros pagos, llenos de flores y campos de trigo, las mujeres eran animales que se ponían a cuatro patas. A algunas le arrancaron los dientes para que chuparan pollas sin hacer dañito. No había necesidad de balancearlas. Amigas, os necesitamos tanto y tanto penamos aún por vosotras, insistimos hoy, otra vez. Hay hombres que pasean por la calle con sus pistolas y sus correajes, y donde ponen el ojo pueden poner la bala. Por todo eso, hoy, aunque somos muy pacíficos, ciertas omisiones podrían cabrearnos, porque no nos asesinaron por la magia manía de pasar el dedo por la hendidura o por nuestra habilidad como danzarines. Aquí, cuando hacemos un cónclave, pensamos que ciertas omisiones son muy malintencionadas. Éramos responsables, luchábamos porque queríamos vivir y no fue la guerra la que nos arrebató la vida, las vicisitudes, la historia, fueron nuestros enemigos. Visionando algún vídeo por ahí de Marta Sanz para saber algo de su vida también, pues vi una entrevista que le hacen a ella y que dice ella así, dice, la historia, la trama, la ambientación, era un asunto que llevaba barruntando desde hacía mucho tiempo. Lo tenía guardado en un cajoncito, con un esquema y unos personajes, pero siempre se interponía en el camino otro proyecto que me hacía no acometer este. Cuando la realidad política española se radicalizó para mal y renacieron todos esos óxidos del franquismo a través de la figura de personajes de Vox, que me dan mucho miedo, pensé que era el momento. Había un relato que me parecía especialmente perturbador, la memoria mala, la memoria tergiversada, la memoria que hace decir a Ortega Smith las barbaridades que dice sobre las 13 rosas. Quería escribir una novela para decir que el pasado no es algo accesorio, que el pasado es algo en lo que merece la pena invertir esfuerzos, dinero y pedagogía, porque eso redunda en nuestra calidad democrática. No habrá calidad democrática en este país mientras no cambiemos esa memoria mala. Quería contar que el pasado está en el presente y no es algo ornamental, que no está solamente en los libros para que los niños reciten fechas. En la novela la autora tiende hilos para atraer el interés por la trama, y así crear momentos expectantes. Los hilos de la trama quedan casi siempre cortados y a merced de quien los lee, y quien los lee que tome decisiones respecto a lo que ha pasado. A la autora le interesa de esta manera usar la palabra literaria como estratos de la tierra en los que se lee espeleológicamente, como es en excavaciones, ¿no? Es un libro valiente en el sentido de que poco se ha contado desde la perspectiva literaria. Muy poco, la memoria siempre se ha utilizado desde las investigaciones y demás, ¿no? Es más objeto de eso, sobre todo cómo se enriquecieron los vencedores y que desde lo literario lo cuenta ella. A la autora le interesa contar los detalles locales de una guerra en ese pueblo, en Azafrán,
quién ganó, quién perdió, cómo los vencedores dosificaron su victoria y cómo los vencidos fueron reprimidos. Es una novela política, como ella dice en el vídeo ella, es una novela política porque habla de fosas, de un país de desaparecidos, de heridas abiertas tremendamente grandes, del silencio, pero también habla de la violencia contra el cuerpo de las mujeres. Y no solo es política solo por lo que cuenta, sino cómo lo cuenta ella. Pero sobre todo es una novela para leer reposadamente, no como lo hemos hecho nosotros. Ya te digo, yo como he estado haciendo un poquito el trabajo, lo he vuelto a leer y entonces me ha cambiado la forma, o sea, el conocimiento de la novela. Reposadamente. Es una novela, es una manera de leer diferente, ¿no? Porque sobre todo desarrolla mucho el sentido crítico. Paula y su compañera Rosa son dos voluntarias que van a ir recogiendo los testimonios de los familiares y así van tomando nota y dándose cuenta de que existe un chivato que se lo llevó por delante, que se llevó por delante a muchas personas del pueblo. Mercedes, cuando quieras leer. Desde que llegaron a Zafra, Rosa y Paula habían escuchado tristezas, ausencias, recuperaciones, metamorfosis, furia, hambre de ser, no de venganza, sino de reparación y justicia. Parecía increíble que pese a reticencias y silencios, en un lugar así y en un minúsculo radio de su pequeña periferia, pudiese haber tal cúmulo de desdichas. El número de tragedias corroboraba la hipótesis de Paula, de que existió un delator que apuntó en todas direcciones y se llevó todo lo que pudo por delante. Rosa y Paula habían tomado notas sobre la historia del padre al que no le importó que su hijo pasara una noche en el calabozo y se culpó siempre porque esa noche su hijo fue fusilado por los fascistas. La historia del hombre que se casó con la mujer más hermosa del pueblo con la que tuvo 6 hijos y de cómo, cuando el hombre se fue al frente, su esposa y toda su prole aparecieron destrozados dentro de una zanja. A la mujer que le habían sacado los ojos y se dijo que era una bruja y merecía morir. Resentimiento, guerra, ignorancia, pobreza, historia u odio colectivo. La vaga promesa de un premio por parte de los vencedores. Rosa y Paula prestaron sus asombrosas orejas a la historia del niño a punto de hacerse hombre que se afilió a las boinas rojas como un infiltrado para vengar la muerte de su padre que había sido asesinado por los requetes y de cómo en el curso de la guerra aquel muchacho se hizo el más carlista y el más creyente de todos. La historia del responsable de sanidad de la comarca que prohibió las ejecuciones en la valla del Camposanto y fue sometido a un simulacro de fusilamiento. La historia del pelotón del que formaba parte que podría haber sido suegro de uno de los ajusticiados. La historia del pescadero que enseñaba a leer a los analfabetos con las palabras del periódico El Socialista y de cómo, al acabar la guerra, el pescadero sufrió lentas pudriciones pulmonares en los penales de piedra, que habían sido maravillosos castillos y volvieron a serlo en los días del vino y las rosas, del trentinocín y la heroína del chocolate con churros. Pese a los muertos intramuros de los monumentos nacionales, pese a los supervivientes con tos crónica y a los exiliados en el país que nunca jamás. La historia de una portera nacida en Azafrán, pero emigrada a Madrid, que entregó a su hija pequeña a una madrina que no era hada sino madame, porque aquella madre no tenía dinero para criar a su retoña, y de cómo la niña creció en un burdel aprendiendo a bailar flamenco, pero sin hacerse nunca puta. La historia de la rica terrateniente nacionalista confesa, que curó las heridas de un maquis del que se enamoró y de cómo aquel romance no cuajó al final feliz. También recogieron Rosa y Paula la historia del anarquista que salvó al compañero de colegio franquista y la del dueño de un rebaño que acusó de rojo al dueño de otro para quedarse con todas las ovejas. La de Catalina, que dijo, todavía vamos a vencer y no vamos a hacer tajadillas. Y fue fusilada y enterrada con su delantal puesto en el bolsillo llevaba el sonajero de su hijo Martín. Por eso era la canción de Joaquín Carbonell que le hizo a Catalina, es que es espeluznante. En Palencia, eso fue una fosa de Palencia que abrieron y encontraron
el sonajero casi en perfectas condiciones, que lo llevaban a... Y Martín vivía, Martín recibió sonajero, Martín era un niño de pecho cuando asesinaba a su madre y tenía, parece que 70 y tantos años, bueno, tiempo que había pasado, ¿no? Pues tanto Paula como Rosa, tras tomar estas declaraciones a los familiares, saben que tiene que haber otra fosa porque no les cuadra el número de víctimas, de fusilados, con los que se han hallado en la primera fosa, que está en el cementerio. Han hallado unos cuerpos, pero con todas las víctimas que van declarando, hay más y no saben dónde están. Entonces, ahí por eso se dedican a cotejar planos, a ver lindes, a saber quién eran los antiguos propietarios de fincas y casas. Y sigue leyendo María Salado el textito. Venga, ánimo. Ya falta poquito. Paula, seguían sin cuadrarle en las cuentas. Existía un desajuste entre el número de desaparecidos y los restos de Braña Alcañiz que Braña Alcañiz catalogaba. El desajuste ratificaba su hipótesis de que en la zona había más fosas por descubrir. Y esa intuición había motivado el solapamiento de dos proyectos de sumación diferentes. Uno, del que ya se había llevado a cabo el estudio preliminar y en el que el equipo del doctor Brian Alcañiz desarrollaba en sus fases de intervención arqueológica e investigación forense, y un segundo proyecto para el que estaban recabando información Paula y Rosa. A raíz de sus pesquisas, Paula estaba casi segura de que en beneficio propio un delator se había llevado por delante a todo el que pudo. Y más metáforas de pájaros, las urracas depositan en su nido todo lo que brilla y todo lo que brilla. Por eso, en su cubículo, Rosa y Paula le daban vueltas a estos temas: justicia, delación, venganza, silencio, interés, desajuste de un balance, acumulación de capital en forma de bienes, raíces. Mientras con un clic unían los testimonios y las fotografías de declarantes y desaparecidos, utilizaban el orden alfabético para pautar la secuencia de declaración y trazaban caminos no marcados en la cartografía oficial. Puntos oscuros suponían planos dibujados en papel cebolla que reflejaban las transformaciones urbanísticas, casi destruidas, casas destruidas, solares ocupados por edificaciones nuevas, campos de trigo arrasados por la cimentación y el cableado eléctrico de las urbanizaciones, o viejas escuelas que ahora funcionaban como tiendas deportivas para los excursionistas. En Azafrán solo quedaban cuatro niños que iban a estudiar al pueblo designado como cabecera de comarca. Iban en bicicleta por la carretera verde y a veces se entretenían buscando níscalos arrimados entre las raíces visibles del pinar bajo una alfombra de agujos y piña seca para las estufas. Paula y Rosa encontraban las naves donde se contaban tablones y se fabricaban muebles. Los metros que se habían cogido el muro del cementerio a partir de su trazado original. Donde estaban estuvieron los jardines y los cercados de animales. Pero también, excediendo un poco el espacio de su competencia, indagaban el nombre de los propietarios de cada pedazo de huerta, cada pinar negro, cada finca, el trasiego de las posesiones y el deslizamiento de las lindes. Cuando recibizaban esa documentación, a menudo se les volaban los papeles como si una niña traviesa soplase sobre las cenizas para emborronarlo todo. Pero todo era exactamente lo que parecía y cada investigación apuntaba hacia el mismo punto: caliente, caliente, te quemas. La gran casona con jardín que quedaba justo detrás del cartel que daba la bienvenida a Azafrán. También hay una referencia a esos 40 años crueles de dictadura donde se ejerció la represión violenta. Lo comenta no solamente en el 36 al 39, sino después de la victoria. Después de la victoria, toda la represión que hubo tan violenta, ¿no? Lo comentan los fusilados,
porque no todo acabó, como sabemos, con los asesinatos. La crueldad de los vencedores perduró durante décadas. Cari. Escucha, Dick Johnson, entérate de una vez por todas, alma de cántaro, de que lo que sí es grave y demoníaco es que nos mataran y nos robaran, que nos difamaran, que nos diesen sepultura y que nos torturasen, que condenasen a nuestros hombres y mujeres del futuro a exiliarse a Pernambuco, a ser de arena, pobres forzosos, cabezas piojosas, a vivir con bridas y mordazas, con tanto miedo durante 40 años de cuartelillos de guardia civil y comisarías donde a los detenidos se les sacaba la piel a tiras y a las mujeres embarazadas se les golpeaba el vientre. Un, dos, izquierda, derecha, con tanta penuria y bombillas que casi no daban luz. Tan desabrigados, eso sí que es un pedacito mortal. Vamos terminando ya. Bueno, sería incalculable la cantidad de comentarios que podríamos hacer y sacar de cada capítulo de este libro. Pero como queremos luego es el debate y que hay aquí eso, vamos a parar ahí. Es un libro sin cerrar, pero que arroja a los ojos de la realidad pura y dura y que precisamente nos ha venido al Foro de la Memoria Democrática como un anillo al dedo. Porque posiblemente antes de finalizar este mes de noviembre empezaremos a realizar catas en el cementerio de San Antonio Abad, que es un cementerio cristiano y privado, en cuyas fosas creemos que hay más de 100 personas fusiladas, no solamente de San Lucas, sino también de poblaciones limítrofes, porque sí que tenían eso, que a los de aquí los llevaban al puerto, a los de allí los llevan para acá, en fin, que no sabemos lo que hay ahí. Y además con los impedimentos que nos ponen en los archivos de la parroquia y del cementerio de no poder ver lo que hay. Seguimos todavía con el miedo, después de 80 y tantos años, ¿no? Y ahora estaremos pendientes ya de la próxima ponencia, que va a ser de Yolanda Ortiz, que es una jurista, que es una fiscal, que tiene mucho que ver con esto, con este libro, ¿no? En la esperanza de una nueva ley de memoria democrática, que se está debatiendo ahora mismo en el Parlamento, esto ya es un proyecto, pero que tiene, aunque tiene sus aspectos positivos, también tiene sus sombras y de eso pues, nos hablará luego la Yolanda, la fiscal. Así que, sin más, pues abrimos ya un debate de libro, todo el que quiera intervenir, porque hay gente que lo ha leído y gente que no. Pero la gente que no también puede intervenir porque hay preguntas, hay cosas que de los que hemos hablado podéis comentar, ¿no? Fácil, así que hay gente aquí que ha hecho un buen trabajo, por ejemplo, Vicente, ha hecho un trabajo que se lo he dejado aquí yo para que lo haga él, porque seguramente que está mejor. Así que pasamos y damos la palabra a las mismas lectoras que han leído, ya lo hemos comentado en el grupo, el libro. Ya te digo, ha sido todo un precipitado por esa falta de tiempo que hemos tenido, por falta de libro, pero que seguiremos trabajándolo y sobre todo releyéndolo porque hace falta releer la lectura. La lectura es despacio, hay que hacerla. Así que os dejo ya a vosotros lo que digáis. Y vais interviniendo. A ver, Eugenio, tiene la palabra. Yo quiero simplemente hacer una especie de extracto bastante rápido del contenido del libro, más que nada del hilo narrativo, fundamentalmente para que aquellas personas que no lo han leído tengan algunos datos. Todo comienza cuando un día se presenta esta mujer, Paula Quiñones, en un pueblo al que no quiere ponerle nombre, lo mismo podía ser azufrón que azafrán, fijaros las dos palabras, lo contradictorio que pueden ser. Y a partir de ahí empieza todo el relato. Primero está en un hotel y luego cambia el hotel y va a otro. Cuando llega, están celebrando el centenario del abuelo que se llama Jesús Beato Expósito, que es lo que ha dicho Ifi antes. Y a partir de ahí es cuando empieza la narración. Pero hay muchos personajes que van interviniendo. Brian Alcañé, lo que ha dicho la compañera antes, es el médico forense que está realizando las excavaciones en el pueblo. Es un grupo de voluntarios que van a hacer unas excavaciones en una fosa en un pueblo pequeño, aislado. Va un médico forense, Brian Alcañé,
van Paula y Rosa, que son dos amigas, que son parece que las que tienen la capacidad en la organización para ir anotando todos los datos, y luego un grupo de voluntarios jóvenes que son los que van entrando en las excavaciones. Y claro, cuando empiezan a excavar, empiezan a salir cosas que son las que de verdad convierten el libro en una especie de introspección profunda y peligrosa, a ella le cuesta la vida, de lo que ocurrió en los últimos años en aquel pueblo. Entonces, lo digo más que nada porque, a lo mejor, dicho así muy rápidamente, aparecen otros personajes, Julita, Analía, todos los que están apareciendo en el libro, pero para los que no han leído, que sepamos que el contexto en el que se desarrolla es un verano. El tiempo en el que se desarrolla todo el relato no son más de 3 meses, 4 meses, pero luego tiene una parte final que ocurre cuando ya, como si dijéramos, sería como una especie de capítulo último que no tiene que ver necesariamente con lo anterior, pero es explicativo de un montón de cosas que han quedado en el aire. Y vamos, la cita que habéis elegido me parece bastante significativa de todo eso, pero yo me voy a permitir 2 citas más. Muy bien, venga, ¿cómo lo tienes todo? Tenemos tiempo de sobra, ¿no? Vamos bien de tiempo, por eso podemos charlar sobre la novela todo lo que queramos. Dice, en un momento, ah, claro, porque luego viene otra cosa, están enterrados en tierra. ¿Quién están enterrados en tierra? Cuando están hablando desde el subsuelo, los difuntos. Hay un niño, hay un palmo cojo, que es un homosexual, hay una mujer, hay un Dicky, que es un miembro de la Brigada Internacional que llegó allí. Todos estos son los personajes que están en el subsuelo. Entonces, muchos de ellos tienen unas conversaciones, unos conciliábulos especialmente graciosos en muchas ocasiones. La verdad es que son divertidos, porque hablan entre ellos como si estuvieran realmente reunidos para cenar, por ejemplo. Para... Sí. Además, dice de vez en cuando, dame un like. Dame un like. Cuando dicen alguna cosa. En otro, lo estoy haciendo muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, dice lo siguiente. Hay una frase que me llamó mucho la atención al comienzo, una observación que hace Paula. El pueblo se ha llenado de inmigrantes que han ido a trabajar allí, la búsqueda de Nesca, lo demás. Y luego dice, no sé qué pensarán de un lugar que no enterró a sus difuntos con decencia. Y esa frase es un poco una de las claves de la investigación que están haciendo estas dos mujeres. Y luego dice un poquito más adelante otra cosa que es especialmente dura. Más adelante están las víctimas hablando y dice una a otra, porque dicen que hasta ese momento solamente han encontrado una foto en la que están apareciendo como recuerdos familiares, en la que aparece cuando llegan ahí a ver a las mujeres, le llevan una foto y dicen, este es mi abuelo, no tenemos noticias de él desde hace tantos años, este es mi tío, abuelo, mi tío, lo que fuera, ¿eh? Y entonces las víctimas más adelante dicen lo siguiente, queremos volver metidas en un columbario y quedarnos allí junto a la jaula del jilguero, recuperar cierta presencia nítida en el retrato del grupo familiar. Es la manera que tienen de volver a la vida. Y se vuelve a esa vida a través del recuerdo, no solamente la foto, sino también algo muy importante, la ceniza. Enterrar a los muertos, descubrirlos, volverlo a darle cristiana sepultura, si fuera necesario, pero darle sepultura, como han dicho para otros. ¿Qué pueden pensar de un lugar que no enterró a sus difuntos con decencia? Y por último, una frase que me dejó... aquí en el libro. Después de lo que ha leído del chonajero, dice más adelante... Al final las historias se resumían, están hablando ellas, Paula y Rosa, al final las historias se resumían en la bonita máxima de que todos perdieron. Entonces Paula y Rosa se abofeteaban mutuamente para no creer las mentiras, porque unos perdieron muchísimo más que los otros. Y eso se notaba en la alimentación, el tamaño y la calidad de las casas, los juguetes.
meter a los niños y los vestidos de primera comunión y el 2 más 2, 4, el blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir esto, que esa famosa frase equidistante de no, aquí, no, 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 los muertos los pusieron uno. Y el olvido, y la sistemática negación, y todas esas cosas quedaron en una parte. Y sobre todo, que es lo que yo creo que en el libro aparece una y otra vez flotando, injustamente. Cuando habla de Jesús Beato, que va dando una vuelta y va encontrando todos estos sitios, y que va, como si dijéramos, echándole el ojo a lo que se va a quedar después, cuando aparezca esto. ¿Cuántos Jesús Beato pueden haber existido? En cada pueblo, o varios. ¿Cuántos? Varios. ¿Cuántos? ¿Cuántas fortunas están hechas del empolio? Y con el nombre, Jesús Beato. Jesús Beato Expósito. Jesús Beato Expósito. Tiene 100 años, muere con 103. Aquella chiquilla Julita que le acaba contando, cuando va a cuidarlo, le agarra del pelo y empieza a zarandearlo. ¿Por qué? ¿Qué está? ¿Vengándose de lo que la madre soportó? ¿Qué está haciendo? ¿Un acto de justicia poética? ¿Está dándole su merecido? Pues me decido, creo que no. Y al final, esa especie de síndrome de Estocolmo, cuando ella ya al final del libro la han condenado y tiene que estar en la cárcel y está permanentemente preocupada de qué comerán el abuelo. Lo cuidarán. Los cuidados. Le arreglarán la ropa, le arreglarán el pelo, irá limpio, le dan de comer lo que tiene que comer. Y está ese síndrome de Estocolmo, Julita, hasta el final. No es Julita Canaría. Canaría. Julita la madre. Está hasta el final pendiente de aquello. Y Analía, pensamos, al final descubrimos que es la nieta de aquel hombre al que Jesús Beato engañó. Entonces, y aquella visión que tiene la niña, que no puede olvidar nunca haber visto tanto asesinato, tanto fusilamiento, tanta sangre, tanta ignominia tapada bajo la tierra. Yo creo que también es una de las cosas que van una y otra vez flotando en la novela. Ya le toca a Vicente. La verdad que es lo que he dicho, que daría para estar aquí hablando el libro, hacer un comentario, porque cada capítulo vas viendo cosas y dices, bueno, ¿qué voy cogiendo, no? Y la verdad que, pues mira, entre unos y otros vamos terminando de... La gente ya no va a tener que leerlo ni nada. Va a quedar perfecto. No desveles el final. Vamos a hacer un favor. Estamos destripando el libro para no tener que leerlo. Pero si queréis comprarlo, hombre, por favor. Hay dos nada más aquí, ¿no? Porque mi seller os lo proporciona toda la mitad del libro, ¿vale? Bueno, apuntando lo que dice, de lo que decía Eugenio, y considerando que la novela es política, pues también una novela de terror. Sí, no es amiguísima. Incluso creo que nombra a López Kraft, ¿no? Que es un maestro del terror, también una novela negra. Pero bueno, si nos vamos a centrar en la novela política, hay alguna cita que podría ser interesante. Por ejemplo, dice Marta Sanz, primero justicia, luego la cicatriz. Primero justicia, luego la cicatriz. Cuando salen las voces, cuando surgen las voces de los niños muertos, ¿verdad? Y de las víctimas inocentes, siempre pone al principio de cada capítulo, lean despacio. Es decir, hay que reflexionar, hay que buscar, hay que pensar, hay que hacer lo que estamos haciendo. Ahora, lean despacio, es decir, olvídense de los móviles, de los mensajes sin reflexionar, lean despacio. La única forma de cicatrizar el pasado es leer despacio, recuperar y reflexionar sobre lo que ocurrió. Lean despacio. Hay alguna otra cita que también me interesa. Cuando dice Jesús Beato, por ejemplo, me dice, lo bueno es tener ideas, no ideales. Claro, ¿a qué traducir? ¿Cuál es la traducción? De que lo bueno, lo positivo es tener ideas, como yo tuve, claro, que me falta decir, en vez de ideales. ¿Qué es lo que está intentando decir? Lo bueno es enriquecerse a costa de lo que sea, lo bueno es la delación, lo bueno es el crimen,
todo lo que me enriquece es el mundo de capitalista, de mercaderes, y donde no existen ideas, ni existe decencia ninguna. Porque lo que Marta Sanz quiere decir al final es que no todas las ideas son iguales, no todos somos iguales, no todas las ideologías son iguales. ¿Eh? Es decir, no todo vale, ¿eh?, en la memoria. ¿Alguna otra cita? ¿Alguna otra cita importante? Bueno, sabéis que los dos temas esenciales, yo creo que ahí más o menos son por una parte, bueno, el hilo conductor es la violencia, por una parte la violencia de las mujeres, además una violencia física, carnal, ve la sangre, el cuerpo, la tortura, ¿verdad? No esa, porque cada vez que aparece la violencia física contra las mujeres, aparecen en cuadros, en películas, una forma envejecida. Marta Sanz no quiere envejecer ni las violaciones, ni lo quiere poner tal cual. Pero el otro tema es la memoria democrática, y que es lo que quiero ceñirme, ¿no? La violencia es la memoria democrática, ¿no? Y mirar qué podía representar perfectamente a este Jesús Beato. Mirad cómo se llama. Eso se le llama transparencia etimológica, es decir, el nombre impregna de personalidad al personaje, pero aquí se hace al revés. Mientras que el otro gran personaje que no hemos nombrado es Luz, que es la que tiene todos los datos, es la gran narradora de la novela, Luz. Luz, se llama Luz, inteligencia, vamos a dar luz a lo que no está claro, ¿verdad? Que es la que consulta con todos los personajes, es la que tiene todos los documentos, y yo creo que incluso es la que inventa las voces de los cadáveres, de las víctimas, es ella la que lo inventa. Bueno, frente a Luz está el mundo cruel de Jesús Beato, que es como una transparencia etimológica, pero al revés, porque no tiene nada de Jesús, no tiene nada de Beato. Es justamente, ella, he visto una entrevista de ella y ella decía, es la encarnación del mal, porque hay un detalle que desmiente su máscara beatífica, que son sus ojos rojos, ¿no? Es un demonio. Y su nieto, que es la que acaba matando, tiene, cuando yo le veo los ojos rojos, digo, esto no acaba bien. Es el demonio. Y esa casa destartalada a la que va ese hotelucho, que se va a caer en pedazos, que está en medio de un pueblo en un verano, ¿verdad?, ardiente, desolado, no se va a meter moderno, se va a meter ahí, en la boca del lobo, es el centro del centro, es el propio infierno. Es una representación de lo infernal, porque además tiene que bajar. Pero es curioso, porque frente a eso está Luz, y está Paula, y están las voces de los inocentes, que vienen de abajo, vienen de la propia fosa, pero llegan al cielo. Hay una metáfora, porque se llegan a los pájaros. Es decir, las voces de los inocentes, si nosotros reflexionamos, si nosotros las buscamos, si nosotros estamos aquí, eso no se va a perder. ¿Eh? Pero mirad cómo con qué claridad las víctimas pueden hablar de ese otro bando, ¿no? De ese otro mundo cruel, feroz, por cierto. He oído aquí una cita, ¿no? Habla de venganzas. Es decir, esto no es una cuestión de guerra ni de cuestiones históricas, no, esto es una cuestión de señores que aprovechan la tesitura, aprovechan el contexto, ¿para qué? Para asesinar, para delatar, ¿para qué? Para yo quedarme, ¿no? Es decir, por motivos totalmente espurios. Mira la cita, dice, nunca perdonaremos a los mercaderes, a los que se mordieron la lengua y a los que la tuvieron muy larga. Y a los plutócratas, a los ventajistas, a los especuladores, extraperlistas, pájaros de mal agüero, los que agacharon el morro, los violadores, nunca perdonaremos a los que les daba lo mismo lo uno que lo otro, siempre. Y cuando ellos se quedasen con la parte de los ángeles y la tristeza de los ratones colorados, nos ponemos enfermos de solo recordarlos. Llegan con aire de libertad y sonrisa blanqueada por el láser, los vástagos de nuestros embalsamadores. Se dicen salvadores de la patria. Y es verdad que no somos iguales. Yo me quedo con eso. No somos iguales. Eugenio. Un detalle
que antes ha pasado, pero cuando lo ha dicho Vicente me he acordado. Se me escucha. Yo creo que se me escucha bien. No, no te preocupes, Vicente, déjalo. Los nombres. Dentro de la ironía que tiene esta mujer, pone los nombres. Jesús Beato Expósito. Expósito. Por parte de madre. Por Dios. No hay que abundar en el significado del apellido. Pero es que luego tiene, al comienzo dice, era el niño Jesús del Belén, viviente de la primera casa a la derecha. Es el arribista que por cada hombre casado consiguió pago en especie. Premios al chivato más listo de la clase, hasta que se quedó con casi todo. Y luego le va dando el nombre a sus hijos. Dice, el patriarca se llama Jesús Beato. Samuel, uno de los hijos, es el escuchado por Dios. David es el amado. Fausto es próspero y el más amado de Virginia. ¿Quién es Virginia? La madre. Pero no le dicen Virginia, le dicen Doña Virgen. El matrimonio lo forman Doña Virgen y Jesús Beato. Y luego dice, aparece Luis, que es el iluminado y el batallador. Francisca, la mujer libre. Rosa, la que está investigando, es el nombre de la flor y de Rosa Chassel. Analía, una de las mujeres, es la piadosa, la misericordiosa. Y María, que es la hija del otro hijo del que estuvo viendo cómo los mataban a todos, es la sucia, la guarra. Y la explicación que van dando los nombres, que al final se remata con una última, el significado de Paula, que es pequeña. Y estas son las pequeñas mujeres rojas. La pequeña que estuvo viendo cómo lo fusilaban y enloqueció. La pequeña que investigó y murió. Y la pequeña Luz, que ha sido la que al final ha conseguido sacarlo todo a la luz, como su propio nombre indica. Entonces, yo creo que el significado de los nombres, teniendo en cuenta que es una novela política y que Marta Sánchez es como es, no deja nada a la casualidad. Por cierto, le pregunta a Marta Sánchez, le pregunta la Semana Negra de... La Semana de la Novela Negra, ahora en... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no sé cuándo. En junio, bueno. Le pregunta a la presentadora, que por visto era la alcaldesa también, le pregunta, yo no sé si preguntártelo y preguntártelo, pero Marta, tú eres también una pequeña mujer roja. Y responde, ¿hace falta responder? Sí. Sí. Pues también hay curiosidades en los nombres, ¿no? Me estoy acordando porque ayer cuando expuso José Luis Gutiérrez Molina, que es un investigador sobre el anarquismo, expuso los nombres de los hijos de Rafael García, que se llamaban Amor, se llamaba Libertad, se llamaba Helio y no sé cuál era otro nombre, ¿no? Maravillosos nombres, ¿no? Aquí aparece también Armonía y aparece los niños que están en la fosa, ¿no? Los hijos de anarquista, ¿no? Armonía y otro nombre era, no me acuerdo cuál era. Pero vamos, que sí hace referencia a esa fase de los anarquistas, que pues no tenían religión, por lo menos no creían, ¿no? Y así ponían sus nombres, no contrajeron matrimonio, ni siquiera los escribieron. Aquí hay casos, ¿no? Por ejemplo, el que aparece en la foto, esa que también puso José Luis, que es una foto en la que llevan una corona de flores de aquí de Sanlúcar, en la que está el santero, y está otro señor que era el padre de Manuel Romero Pazos, que era también anarquista, y ese hombre pues se negaba, bueno, aparte era vegetariano, vivía, fue una historia curiosa, lo digo porque, bueno, si tenemos tiempo, era una historia curiosa porque yo le hice una entrevista para hablar de Manuel Romero Pazos, pero al final se liaron hablando del padre, ¿no? Y había, eran tres hermanas, una es Ana, que ya murió del balneario, Dolores, que todavía vive, Pepi es la más jovencita, la más joven de las tres hermanas, ¿no?, de Manuel Romero Pazos. Y hablaban con un amor del padre, es decir, bueno, y nos tenía, nada más nos dejaba comer carne el día de la caridad y el día de Navidad. Los demás nos dejaba eso y eran, bueno, y ellos vivieron en una comuna, fueron a vivir a una comuna en la que todo el mundo estaba desnudo y demás. Dice, pero bueno, fue poco tiempo. Digo, ¿cuánto tiempo fue? Dice, 8 años. Digo, 8 años en una comuna en Villanueva del Ariscal, en Sevilla, que he estado investigando y nadie sabe de esa comuna. Sí, dice, estuvo. Y yo veía a Pepi, a la más joven, con una cara larga. Cuando hablan de su padre de esa forma, ya digo, bueno, Pepi, ¿qué pasa con tu padre? Te veo mala cara. Y dice, hombre, te voy a decir la verdad. Mi padre es que practicaba el amor libre, pero mi madre la tenía así de derecha. Entonces, bueno, y ese hombre pues no bautizó, no escribió en el registro civil y tuvieron unos barajustes luego.
cuando tuvieron que ir a la mili, resulta que fue el pequeño antes que el mayor, porque lo escribió un tío como le pareció. Dice, fue un tío y dice, bueno, hay que escribirlo ya con la con Franco encima y las leyes franquistas, tuvo que escribirlos. Y fue y puso como les pareció fechas. Entonces puso al más pequeño como el mayor, al mayor total que fue el pequeño antes a la mili que el otro. Ana, que se quería casar, era menor de edad y tenía 26 años, según no podía casarse sin el permiso. Total que tuvieron que buscar luego un abogado en el que les hiciera ya realmente la edad más o menos que ellos sabían que tenían, ¿no? Y esas historias pues son curiosas y aparecen en la vida real de la gente, ¿no? Ya, yo digo porque esto ocurrió aquí en Sanlúcar. Y ahí aparece en esa foto, aparece el hombre llevando la corona, que iban ahí de esa foto. Que me la enseñó también Antonio Salgado, esa foto fue la primera, me la enseñó Antonio. Y me la llevé y me la hice la fotografía yo en casa. Y resulta que me dijo, claro, dice, pues esta foto era el día 1 de mayo, que los demás sindicatos hacían manifestaciones y pancartas, nosotros íbamos con la corona, los anarquistas, al sitio donde estaban enterrados los difuntos. Y así surgió cómo nos enteramos también de dónde estaban, dónde creemos que están las fosas, porque claro, José Antonio Viejo, que es compañero de memoria, que hoy no está por aquí, había datado de sus investigaciones que la fosa común de los fusilados estaba en la fosa común del cementerio, que está a la entrada del cementerio. Pero claro, lo leyó un anarquista, lo leyó también Antonio, y entonces pasó aviso a José Antonio, que no está bien datado, que ahí no están, qué tal, y lo localizamos. Este señor vino con nosotros, nos dijo, aquí están, aquí veníamos con la corona el día 1 de mayo. Luego apareció Antonio, me dice, yo también sé dónde están. Digo, bueno, pues no te digo dónde, me ha dicho el otro, llévame tú, y nos llevó a otro lugar. Dice, aquí lloraban las mujeres vestidas de negro. Y entonces pues el arqueólogo va a excavar en donde ha dicho uno, donde ha dicho el otro, y donde está la fosa común, por si acaso también ahí seguramente habrá más, y a ver si los encontramos. Yo creo que va a ser difícil porque hay también ya nichos encima, va a ser complicado, muchas pegas del cementerio para ver, pero bueno, tenemos ya una subvención de la Diputación y vendrá el arqueólogo después de los santos, que ya está aquí encima. Entonces yo creo que eso, mediados o finales de este mes haremos la cata. El cementerio no quiere que vaya gente, que no quieren publicidad, y claro, si os encontramos tenemos miedo de que si se encuentre luego no nos deje ya excavar de verdad, porque ahora mismo es buscar dónde están los lugares, no hay para más. Pero ya sabiendo dónde están, empezaremos las excavaciones para sacarlos de allí, que es nuestra esperanza, ¿no? Porque en eso basamos también, digamos, los pilares de la memoria democrática, que es en la justicia, en la verdad y en la reparación. Son los tres pilares fundamentales que en los que lo basamos, y la reparación sería eso, sacarlos ya de ahí y entregarlos a las posibles familias que podamos encontrar. Ya todo es muy difícil, ha pasado mucho tiempo, vamos con retraso. Bueno, alguna cosita más de tema, pues si no hay más de qué hablar, damos por finalizada. Ah, Antonio. Buenas tardes, y aprovechar este momento de deciros que me congratulo mucho por lo que se está celebrando y el contenido que se celebra. No obstante, aquí se ha hecho mención, sobre, en el contexto, digamos, del idealismo, de referente, que bueno, quedaba el caso. En aquel entonces, en los años 30 y tanto, cuando prácticamente el anarquismo, la CNT, ¿sí?, tenía una influencia bastante considerable, ¿no? Tanto que en el mundo laboral, desde luego, no era todo lo que representaba en sí. Y aprovecho decirlo porque, claro, él tenía un carácter de tipo social, político, moral, a donde hacía referencia sobre una actitud, una cultura y una forma de entender que el mundo no ha de ser de la forma como es, ¿eh? No ha de tener el concepto, digamos, de la marginalidad uno sobre el otro, y como consecuencia de todo eso, el arma que estos hombres y mujeres adquirieron fue la cultura y la forma independiente total, desde luego, que por eso en parte hay que reconocerlo, la represión del franquismo, ¿eh?, se sació sobre eso, porque ya no se trataba de cuestiones laborales, no se trataba de cuestiones de decir, bueno, tú me das más, ¿eh?, o a quién me das más y te conforme con aquí. No, se trataba que había un conjunto de hombres y mujeres
capaz de insertar sobre un sentido de vida distinto al que se vivía y prácticamente hoy, aunque un poquito mejor, parece que continuamos igual, ¿eh? Pero vamos, esas personas fueron capaces de decir que otro mundo es posible. Y bueno, lo que pasa es que sobre el tema este habría que matizar mucho, ¿no? No quiero entrar en política, porque hay personas que, es verdad, que entienden que a través de la política hay algo positivo y se puede avanzar sobre lo mismo. Pero vamos. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues nada. Bueno, pues vamos a hacer un descansito, agradecidas de que hayáis escuchado esto, no sé si lo hemos hecho bien o mal, pero bueno, hemos dado una visión de lo que era el libro, que es lo que queríamos y sobre todo lo que tenía que ver con la memoria, que para eso hacíamos estas jornadas, y bueno, pues si lo hemos hecho bien o mal ya queda en vuestro...